La incorporación de Anthony Lozano se ve como una pieza esencial en esta nueva fase, aportando no solo talento, sino también experiencia y liderazgo en el campo. Santos Laguna ha mostrado un enfoque decidido en fortalecer su plantilla, no solo para ser competitivo en el torneo local, sino también para tener una presencia destacada en competencias internacionales como la League's Cup. El nuevo delantero se une a los juveniles Ángel Jiménez y Estefano Carrillo, quienes mostraron destellos de su talento en el torneo pasado. Con la combinación de juventud e experiencia, Santos Laguna aspira a un equilibrio que le permita ser más competitivo y alcanzar sus objetivos deportivos. El equipo ha estado trabajando arduamente en la pretemporada, ajustando tácticas y mejorando la cohesión del grupo. Nacho Ambriz ha enfatizado la importancia de esta preparación para asegurar que el equipo esté en su mejor forma cuando comience la Apertura 2024. Los nuevos fichajes, incluido Anthony Lozano, se integrarán lo más pronto posible a los entrenamientos y se espera que tengan un impacto inmediato en el rendimiento del equipo. Con una plantilla reforzada y un enfoque renovado, el equipo de Torreón está listo para enfrentar los desafíos de la temporada y luchar por los primeros lugares en la tabla. Por otro lado, ¿dónde ver Atlas versus Santos y a qué hora juegan? Jornada 3, Apertura 2024. Los guerreros se miden este martes a los rojinegros en búsqueda de los primeros 3 puntos del torneo. Atlas de Guadalajara y Santos Laguna abren las acciones de la fecha 3 del torneo Clausura 2024 de la Liga MX este martes a partir de las 19 horas en el Estadio Jalisco, en duelo de dos escuadras que necesitan sumar de 3 puntos para lograr mayor credibilidad ante su afición. El equipo lagunero ya está en la Perla de Occidente para este duelo, el cual además de los 3 puntos se juega en el orgullo debido también a la polémica entre comunicadores de Torreón y Guadalajara. Atlas ha iniciado el torneo con 2 empates en igual número de jornadas, sumando 2 unidades que los ponen en la posición 11 de la tabla general, mientras que los guerreros apenas han acumulado 1 punto. Perdieron en Puebla en el último minuto del partido por la mínima diferencia, y el pasado fin de semana recibieron a Pumas contra el cual empataron 1-1, sumando 1 punto que los tiene en la posición 14. En el pasado torneo Clausura 2024, partido de la fecha 5, Santos visitó al Atlas y los rojinegros ganaron por goleada 3-0, por lo que los albiverdes seguramente tomarán este encuentro como una revancha. La última victoria de Santos en territorio tapatío ante el Atlas data del 2 de agosto de 2019, Apertura 2019, jornada 3. Los laguneros se llevaron los 3 puntos del Jalisco al son de 1-2. Ambos buscan su primera victoria del torneo. Los rojinegros al mando de Beñat San José mostraron un juego agradable en la pasada jornada cuando enfrentaron y empataron ante los Tigres. Santos también tuvo lo suyo en casa ante Pumas. Además, los refuerzos se están sumando a la caudal albiverde y de un momento a otro tendrán que despegar. En Guadalajara, concretamente en el Estadio Jalisco, se han disputado 31 juegos hasta ahora entre Atlas y Santos, habiendo un ligero dominio de los laguneros con 9 juegos ganados de los tapatíos por 10 de los laguneros. Se registran 2 empates, son el total 10 partidos del Atlas por 9 de Santos. ¿Dónde y a qué hora ver el Atlas versus Santos Laguna? El partido entre Atlas y Santos Laguna no será transmitido por televisión abierta, debido al que el cotejo solamente podrá sintonizarse por la señal de VIX Premium, transmisión radio La Caliente 92.3 FM, minuto a minuto telediario. Javier Aguirre y sus polémicas, su disgusto por Memo Ochoa, patear a un jugador, supuesto amaño. Bajo una ola de polémicas, la Federación Mexicana de Fútbol ha decidido apostar nuevamente por Javier Aguirre como director técnico de la selección nacional, en un intento por revertir la serie de malos resultados que ha enfrentado el equipo. En esta ocasión, Aguirre estará acompañado por Rafael Márquez, quien desempeñará el rol de auxiliar técnico, y el Conejo Pérez también en el cuerpo técnico. Este anuncio, hecho a través de las redes sociales oficiales del Tri, ha generado una mezcla de expectativas y polémicas, considerando el historial de Aguirre tanto en su paso anterior por el Tri como en su carrera internacional. ¿Cuál es el historial del Vasco con el Tri? Javier Aguirre no es un desconocido en el banquillo de la selección mexicana. Su primera etapa al frente del Tri fue en el 2002, donde logró clasificar al equipo al Mundial de Corea-Japón y avanzar hasta los octavos de final. Posteriormente regresó en 2009 para llevar al equipo a la Copa del Mundo en Sudáfrica 2010, nuevamente alcanzando los octavos de final. Su experiencia incluye dirigir a clubes de renombre en Europa, como el Atlético de Madrid y el Español, así como a las selecciones de Japón y Egipto. La inclusión de Rafael Márquez en el cuerpo técnico agrega un componente de continuidad y renovación al proyecto. Márquez, quien ha trabajado en las fuerzas básicas del Barcelona, aporta su vasta experiencia como jugador de élite y su conocimiento táctico,
lo que podría ser crucial para el desarrollo de una nueva generación de futbolistas mexicanos. Sin embargo, el nombramiento de Javier Vasco Aguirre no está exento de polémicas. A lo largo de su carrera, el Vasco ha estado involucrado en varios incidentes controversiales que han marcado su trayectoria. Desde declaraciones hasta incidentes en el campo, su regreso al Tri trae consigo un historial que te desglosaremos. Memo Ochoa nunca fue de su agrado futbolístico. Durante una transmisión en el programa Los Maestros de la Jugada de TUDN y Canal 5, Aguirre fue captado diciendo: "Yo quitaría al portero", refiriéndose claramente a Ochoa. Patada a futbolista en Copa Oro. En la Copa de Oro de 2009, Aguirre protagonizó uno de los momentos más polémicos de su carrera al propinar una patada a Ricardo Phillips, jugador de Panamá, durante un partido contra México. Desesperado por el desarrollo del encuentro, el técnico mexicano abandonó su área técnica y en un arranque de frustración pateó a Phillips en la banda. Este acto resultó en su expulsión y una sanción, además de convertirse en un tema de discusión sobre la conducta del entrenador en momentos de presión. Supuesto amaño y salida de Japón. Otra de las controversias más significativas en la carrera de Aguirre fue su implicación en el supuesto amaño de un partido entre Levante y el Zaragoza en 2011. Según la denuncia presentada por el presidente de la liga, Javier Tebas, el Zaragoza había pagado casi 2 millones de euros a jugadores de Levante para que se dejaran ganar, asegurando así la permanencia del equipo aragonés en la primera división. Aunque Aguirre y los demás acusados fueron absueltos por falta de pruebas, esta acusación influyó en su salida como director técnico de la selección de Japón en 2015, pues los directivos japoneses querían evitar cualquier impacto negativo en la preparación del equipo para la Copa del Mundo. México está jodido. A inicios del Mundial de Sudáfrica 2010, Aguirre declaró en una entrevista con la cadena SER que México estaba jodido debido a diversas problemáticas en el país. Estas palabras provocaron una reacción adversa en la afición y en los medios, obligando al técnico a ofrecer una disculpa pública. Lamento profundamente haber emitido una opinión sobre mi país en un foro y una forma que no eran los adecuados, y por lo mismo ofrezco una disculpa, expresó Aguirre en una rueda de prensa posterior. La conferencia derrotista. Un día antes del cruce de México contra Argentina, en los octavos de final del Mundial de Sudáfrica 2010, Aguirre ofreció una conferencia de prensa que reflejaba un tono derrotista y de molestia. Con una gorra que le cubría parte del rostro, sus respuestas evidenciaban incomodidad con la actitud pesimista de un sector de la afición y prensa mexicana. No quería que se contaminara mi equipo y yo estaba incómodo. Nos daban por derrotados, íbamos de víctimas, confesó meses después en una entrevista con Televisa Deportes. La más reciente, no tomaré el puesto del Jimmy. La polémica más fresca que involucra a Aguirre es su reciente declaración en la que aseguraba no tener interés en tomar el puesto de Jaime Lozano como técnico de la selección. Donde sea menos el puesto del Jimmy, no me interesa ser el técnico de la selección nacional. Tienen técnico y hay que apoyarlo, afirmó el Vasco en una entrevista para AS México hace unos meses. Por otro lado, Vasco Aguirre prepara el regreso de Guillermo Ochoa. Con la llegada de Javier Vasco Aguirre, se prepara el regreso de Guillermo Ochoa a la selección mexicana en lo que resta del proceso. Luego que el experimentado guardameta se quedó fuera de la Copa América 2024, lo que resultó en una decisión realmente polémica, pero parece indicar que esta ausencia será atípica para el futbolista. De acuerdo con información presentada por el diario Universal, indican que con Javier Aguirre, Guillermo Ochoa volverá a la selección nacional, con lo que el cambio de técnico le beneficiaría en gran medida a los veteranos del equipo azteca que últimamente se quedaron sin posibilidades de ver acción. Nombres como los de Jesús Gallardo, Irving Chucky Lozano, Raúl Jiménez y Guillermo Ochoa, entre otros, fueron relegados por Jaime Lozano. El entrenador deseaba colocar un cambio generacional dentro del tricolor y decidió darle descanso a las llamadas vacas sagradas en el equipo. Sin embargo, varios de estos futbolistas podrían regresar antes de lo esperado. Uno de los futbolistas que más cuestionado ha sido es Paco Memo, mismo que parecía tener la titularidad asegurada desde hace varios años. Su estatus en Europa durante mucho tiempo lo mantuvo dentro del cuadro azteca. Por otro lado, los aficionados comenzaron a exigir un cambio general, empezando por la posición bajo los tres postes. Vuelve Paco Memo al tricolor. Es así que Javier Vasco Aguirre prepara el regreso de Guillermo Ochoa. El guardameta mexicano de 39 años tiene una larga trayectoria en la selección mexicana y ha manifestado su deseo de lograr disputar la Copa del Mundo 2026 como uno de los objetivos en el ocaso de su ya longeva carrera dentro del balompié. La fuente advierte que Paco Memo volverá como uno de los líderes del tricolor, luego que su lugar estuviera ocupado por nombres como los de Luis Ángel Malagón, Julio González y Raúl Tala Rangel.
Todo indica que volverá para reclamar su lugar dentro de la plantilla y pensando en lo que resta del proceso. La competencia por la titularidad en la portería dentro de la selección mexicana podría resultar realmente importante pensando en el proceso hacia el Mundial 2026. Sin embargo, se sabe que Aguirre tiene una debilidad por un guardameta con experiencia y que tenga la veteranía suficiente para fungir como un líder. Aunque en su momento tuvo algunos roces con el guardameta, en este momento parece la opción más viable para el arco. Mientras que Guillermo Ochoa tiene más de 150 partidos representando a la selección mexicana, le han anotado un total de 152 goles y ha logrado dejar imbatido su marco en 65 partidos. En tanto que puede presumir de 5 títulos de la Copa Oro de la CONCACAF, ya ha jugado un total de 5 mundiales, además de disputar grandes torneos como Copa América, Copa Confederaciones e incluso Juegos Olímpicos. Ismael Gobea destaca el trabajo físico de Santos Laguna. El trabajo físico es una prioridad fundamental en la preparación que realiza Santos Laguna durante su pretemporada. Bajo la dirección del técnico Ignacio Ambriz, el equipo busca alcanzar un nivel de dinamismo que permita desplegar un fútbol vibrante y competitivo. Para lograr este objetivo, el equipo está realizando jornadas de entrenamiento a doble y triple sesión, enfocándose intensamente en el acondicionamiento físico. Ismael Gobea, defensa lateral del equipo, considera que Santos va por buen camino para alcanzar las metas establecidas por el técnico. Destaca la importancia del trabajo físico como base para desarrollar el estilo de juego que Ignacio Ambriz desea implementar. Veo muy bien al equipo en estas semanas de trabajo, las cuales han sido de alta intensidad. El equipo no se ha comportado muy bien en todos los trabajos. Estamos con mucha disposición sobre lo que nos pide Ignacio Ambriz. Veo al equipo muy bien en el tema físico, comentó el futbolista sobre esta preparación. Con los fundamentos físicos bien establecidos, el siguiente paso es aplicar estos en la cancha. El equipo busca sacar el máximo provecho a los partidos de preparación para afinar detalles y mejorar en todos los aspectos del juego. Es buscar el crecimiento del equipo y mejorar en muchos aspectos. La verdad es que nos va a servir bastante jugar la siguiente semana contra clubes de Liga de Expansión. Todo el trabajo de estos días tenemos que ponerlo en práctica en estos encuentros, añadió Gobea. Ismael Gobea también muestra su apoyo a los jugadores más jóvenes del equipo. En un plantel que se caracteriza por su juventud, la solidaridad y el compromiso entre los jugadores es esencial para el éxito colectivo. Tenemos que arroparlos y apoyarlos. Sé que somos un plantel joven, desde el más chico hasta el más grande, estamos comprometidos en dar el máximo en todos los entrenamientos. El compromiso está de parte de todos. Están siendo semanas de mucho trabajo, pensando en llegar bien al inicio del torneo, afirmó Gobea. La pretemporada de Santos Laguna está diseñada para asegurar que el equipo esté en óptimas condiciones físicas y tácticas para el inicio del torneo. Ignacio Ambriz ha dejado claro que la base física es fundamental para el estilo de juego dinámico que quiere implementar, y hasta ahora los jugadores han mostrado una gran disposición y compromiso con esta visión. Los próximos partidos de preparación contra Mineros de Zacatecas y Correcaminos de la Liga de Expansión serán pruebas importantes para el equipo, permitiéndoles aplicar en un contexto competitivo todo lo trabajado durante estas intensas semanas de entrenamiento. El objetivo es claro, llegar al inicio del torneo con un equipo bien preparado, cohesionado y listo para enfrentar los desafíos de la temporada. Por otro lado, ¿cuáles son los tipos de abonos del Santos? Número 1, Guerrero Total. Exclusivo para 500 guerreros en todo el Estadio Corona. Es el máximo abono, el cual incluye todos los partidos de fase regular de los equipos varonil y femenil, liguillas, jersey oficial 24-25 y un evento anual con todos los jugadores. Guerrero Anual 24-25. Incluye los 17 partidos regulares de la temporada. Es el del mayor ahorro en el precio promedio por partido desde 166. Número 2. Guerrero Torneo Apertura 2024. Incluye los encuentros del Torneo Apertura 2024. Comenzaremos su venta cuando la Liga MX publique el calendario oficial en los próximos días. Número 3. Plan Flex 20. Con una duración de 12 meses a partir de su fecha de compra, incluye 20 boletos con descuento que se podrá usar cuando y como quieran, con un máximo 2 boletos por partido en todos los de la temporada sin restricción de rivales. No aplica para liguillas. Número 4. Plan Flex 40. Ideal para familias. Con una duración de 12 meses a partir de su fecha de compra, incluye 40 boletos con descuento que se pueden usar cuando y como quieran con un máximo de 4 boletos por partido en todos los de la temporada sin restricción de rivales. No aplica para liguillas.
Los métodos de pago son a través de tarjeta de débito, tarjeta de crédito con 3, 6 y 12 meses sin intereses, pago en efectivo en los puntos de Mercado Pago, Paguitos, modelo que consiste en un crédito directo a través del club sin necesidad de tarjeta, pagando un enganche más 3 mensualidades o 5, ahora disponible en línea para mayor facilidad o por transferencias Pay.